Boca, subcampeón en los Odesur. Nuevamente una vuelta olímpica acá con toda la gente de River en el Monumental. ¿Cómo estás? ¿Qué significa para vos volver a dar una vuelta con la gente de River? Nada, la verdad que es algo muy lindo para mí y para todos mis compañeros volver a dar una vuelta acá. Esta es la segunda vez más o menos, no con tantos nervios como la primera, pero es hermoso entrar a esta cancha con toda esta gente. Es algo inexplicable. ¿Cómo fue la experiencia internacional, seguir participando en competencias del exterior? No, bueno, siempre está bueno, aparte no conocíamos Chile. Nosotros los torneos de fútbol son distintos. Este torneo fue más onda Juegos Olímpicos y era un espíritu olímpico, era distinto que el futbolista no está acostumbrado. Pero no, contentos y contentos también por el segundo lugar, que es un buen lugar. Bueno, ahora a seguir trabajando en la séptima de River. Sí, ahora empezó el torneo, así que meterse de vuelta en la séptima para volver a salir campeón como el año pasado, que con la octava pudimos salir campeón. Estamos con Victoria Sauce, campeona de hockey de San Luis Juegos Odesur. Bueno, una vuelta olímpica acá en el Monumental, muy emocionante, me imagino. Sí, la verdad que muy impactante salir con toda la gente, con todos los aplausos. Se sintió muy lindo, la verdad que una experiencia muy, muy linda. También, ¿qué significa representar a Argentina, más allá de representar a Río, representar a Argentina en el exterior? Y representar a Argentina siempre es como un orgullo importante, ¿no? Como que uno siempre aspira a eso y bueno, es algo muy lindo representar al país. Se siente muy bien y bueno, nada, es representar todo el deporte acá y todo el país con todo lo que tiene. Así que. También fuiste con Laura Ladro, una histórica acá en River y también en la selección. ¿Cómo es compartir con ella tantos momentos? Sí, la verdad que Laurita es una excelente jugadora y sobre todo una excelente persona, así que compartir con ella todo esto es algo muy lindo porque lo hace muy gratificante y bueno, y como vos decís, es histórica acá en Las Leonas y la verdad que, bueno, ahora no pudo estar acá, pero la verdad que es una gran persona. También a seguir trabajando con las vikingas, que les va cada día mejor, por suerte. Sí, por suerte sí, estamos este año con muchas ganas de aspirar cada vez a más. Queremos salir campeonas como sea. Y bueno, ahí vamos por un buen camino. Empezamos bien el torneo, así que estamos ahí. Bueno, esperamos verlas con mucho más logros con la camiseta de River, la que sos hincha, y también, bueno, con la selección, obviamente. Sí, ojalá que se dé. Muchas gracias.